Bienvenidos al episodio número 4 de Superestrellas de la Lucha TV. Y atentos, porque a partir de ahora presentaremos a nuevas superestrellas que harán su debut en el ring. Y al terminar de presentarlos, vendrá el desafío por el título de la FAL, donde el campeón, Jorge Lucero, se enfrentará al retador, Roman Sakurai. Y ahora sí, sin más preámbulos, ¡que comience la acción! A continuación, la primer nueva superestrella en hacer su debut, The Fang, se enfrentará al ex campeón de lucha en parejas, Danny Mora. Por lo que la primera lucha de The Fang no va a ser nada fácil. Y aquí entra primero, el debutante, The Fang. Entra al ring y ya se lo ve motivado. Motivado para dejar su huella en el cuadrilátero. Y aquí llega uno de los favoritos del público. Él es el guerrero del Gran Rock, Danny Mora. Y bueno, señores, acá el árbitro está preparando a los luchadores y da sonada la campana e inicia esta lucha. Parece que The Fang quiere estrechar la mano de Danny Mora. ¡Oh, pero le da un cachetazo! Ya empezó con la falta de respeto este nuevo debutante. ¡Qué violencia por su parte! Un agarre feroz de ambos. The Fang con la ventaja, sostiene el brazo de Danny Mora y ¡oh! Lo lastima brutalmente. No termina, da una vuelta más. ¡Oh! Está sufriendo un terrible dolor Danny Mora en su brazo izquierdo. Y tironea The Fang. Danny Mora que lo revierte. Es su turno. No, The Fang otra vez con la ventaja rápidamente. Patada voladora. Y Danny cae al suelo. The Fang callando al público, riéndose de Danny Mora. Pero Danny Mora se levanta y ya lo tira al suelo. A The Fang lo lleva a las cuerdas. Rebota. Esquiva The Fang. ¡Qué rodillazo al estómago de The Fang! Ahora es él quien conoce el dolor. ¡Qué tremendo impacto al abdomen! Danny Mora que lo sostiene y suplex sosteniéndolo del brazo. Un movimiento clásico de Danny, como hemos visto en su triple amenaza anterior. La cuenta en dos y The Fang sale. Pero eso no importa, Danny ahora es quien le falta el respeto a The Fang. Muy merecido en mi opinión. Ahora The Fang que tira al suelo a Danny. Rodillazo hacia la pierna. No termina ahí The Fang. Sostiene la pierna de Danny. DDT a la pierna izquierda de Mora. Está sumamente adolorido. Y otra vez que The Fang se ríe de su oponente. Ahora pisa la pierna derecha de Danny. Pero este tipo no quiere dejar que Danny camine nunca más. Se acerca The Fang a su oponente. Lo levanta. Y otra patada voladora a Danny Mora. The Fang está jugando con él. The Fang lo lleva hacia un lado, hacia el otro. Le lastima los brazos, la pierna. Un luchador sumamente feroz y violento. Ahora lo lleva Danny contra la esquina. Patada hacia su abdomen. ¡Oh, qué es esto! ¿Qué es esto? Lo está ahorcando y el árbitro que lo detiene. Recuerden, si la cuenta del árbitro llega a 5 es descalificado. La cuenta que llega a 3 y ahí lo suelta The Fang. Está torturándolo a Danny. Lo lleva ahora hacia otra cuerda. Que busca, que busca. Y un lazo al pecho de Danny. Codazo hacia su cráneo. The Fang está pensando, esto es todo lo que tiene. La gran leyenda del rock. Se ríe de su oponente y ahora lo lleva a Danny hacia la otra cuerda. Parece que busca un segundo lazo. Corre hacia Danny. ¡Impacto!
¡Impacto! ¡Impacto! Dani le dio un codazo de lleno a la mandíbula. Y ahora da con un lazo y lo da media vuelta a The Fang. Dani ahora está con la ventaja. El público que lo anima. Y es el momento de Dani de retomar esta lucha. Lo lleva a las cuerdas a The Fang. Japonesa y planta la espalda de The Fang al suelo. Totalmente dolorido y ahí va el cachetazo. Levanta ahora. Llama al público, ¿qué es lo que busca hacer? ¡Suplex directo! Busca castigar ahora con toda la espalda de The Fang. Parece que lo levanta de vuelta y ¡otro suplex! El público que pide una más. Lo está levantando Dani a The Fang. Pero The Fang no tiene fuerzas, mírenlo, ni siquiera se puede poner de pie. Dani usando toda su fuerza. ¡Lo engañó! ¡The Fang lo engañó! ¡Y va por un paquetito! Cuenta en paquetito y falla. Y le dolió eso al cuello de Dani. The Fang otra vez está de pie. Fingió estar totalmente noqueado para tomar a Dani desprevenido. The Fang puede ser violento, pero también tiene su astucia. Y ahora busca a Dani. Lo levanta. ¿Qué es lo que piensa hacer? ¡Oh! Planta la cara de Dani contra el suelo. El público que le está animando a Dani. Que no se rinda a Dani, le dicen. Pero The Fang es quien tiene la ventaja. Está mirando a su presa. ¿Qué está haciendo? Se sacó la rodillera de la pierna derecha. ¿Qué busca hacer ahora? Corre hacia él y... ¡No! Un rodillazo al pecho de Dani sin el protector. Dani está lastimado en todos lados. Piernas, brazos. Pero igual sale. ¡Qué tenacidad que tiene este hombre! ¡Por Dios! Y The Fang no lo puede creer. ¿Cómo es que Dani salió de esa? The Fang le está discutiendo al árbitro. Está discutiendo al árbitro, pero el árbitro es cierto, hizo la cuenta en dos. The Fang ahora lo levanta a Dani. Quiere terminar con él. Lo lleva hacia las cuerdas. Dani que lo esquiva. ¡Doble topetazo! Tanto de The Fang como de Dani y ambos caen al suelo. Esto es ahora una prueba de tenacidad. ¿Quién se va a levantar primero? ¡Dani! Definitivamente es Dani quien se levanta primero. Con los brazos doloridos, las piernas, el pecho. Y ahora castiga a The Fang con codazos. ¡Uno más! The Fang está dolorido. Y Dani no terminó con él. ¡Qué gran lucha! Ferocidad contra tenacidad. ¡Dani lo levanta y remate! Y queda The Fang completamente adolorido el cuello. Y sí, señores, termina la lucha. Dani Mora vence a The Fang. Increíble esta lucha entre los dos. Fue ferocidad contra fuerza de voluntad de Dani. Y al final, el guerrero del Gran Rock terminó venciendo. Y bueno, señores, ya tenemos cartelera para la próxima semana. Maskman 4, haciendo su debut, se enfrentará a Luca, el zurdo Estela. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la próxima en Superestrellas de la Lucha TV.